Several years ago, the news reported that a group of people was trapped in a burning office building. Then a young man burst into the room and they followed his voice to safety. Hace años se reportó que habían personas atrapadas en un edificio en llamas. Un joven entró y lo siguieron a un lugar seguro. Las historias de los sobrevivientes revelaron que era un bombero voluntario que trabajaba en el edificio. A pesar de que él murió, salvó a muchos otros. Lucas describe a Jesús como el que salva. Nos demos cuenta o no, la humanidad está perdida y desesperada, sin ayuda ni esperanza. No hay escapatoria del juicio de Dios. Pero el Evangelio de Lucas nos recuerda que a costa de su propia vida, Jesús vino a salvarnos. Esta es la cuarta lección en nuestra serie Los Evangelios, y la hemos titulado El Evangelio según San Lucas. En esta lección, exploraremos cómo leer el tercer Evangelio del Nuevo Testamento con un mayor entendimiento y cómo aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Exploraremos el Evangelio de Lucas en tres etapas. Primero, consideraremos el trasfondo del Evangelio de Lucas. Segundo, veremos su estructura y contenido. Y tercero, observaremos algunos de sus temas principales. Comencemos con el trasfondo del Evangelio de Lucas. Veremos el trasfondo del Evangelio de Lucas considerando su autor, su audiencia original y la ocasión o circunstancias de su escritura. Vayamos primero a su autor. Desde el principio, debemos mencionar que el Evangelio de Lucas es ampliamente reconocido como el primero de dos volúmenes. El segundo volumen es el libro de los Hechos. Y debido a esto, preguntas sobre la autoría de Lucas están envueltas con preguntas acerca de la autoría de Hechos. Escuchemos el prefacio del Evangelio de Lucas en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y comparemos este pasaje con el prefacio similar en Hechos, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Estos dos prefacios indican que el autor escribió a alguien llamado Teófilo, y el prefacio de Hechos hace referencia a un primer libro. Esto ha dirigido a los académicos a concluir que el primer libro fue el Evangelio de Lucas. Hay también otra evidencia de que la misma persona escribió estos dos libros. El estilo del griego de Lucas es similar al griego de Hechos, pero muy diferente al estilo de los otros evangelios. Los libros también enfatizan temas similares, como el ofrecimiento universal del Evangelio, el trabajo del Espíritu Santo, el irresistible poder de la voluntad y palabra de Dios, y la descripción frecuente de la obra de Cristo como salvación. Por lo tanto, asumiendo que un escritor produjo ambos libros, nos preguntamos, ¿quién fue? Investigaremos la autoría del tercer evangelio en dos etapas. Primero, consideraremos el punto de vista tradicional, que señala que el evangelio fue escrito por un hombre llamado Lucas. Y segundo, exploraremos la historia personal de Lucas. Veamos primero el punto de vista tradicional, que señala que Lucas escribió este evangelio. El Evangelio de Lucas es técnicamente anónimo, porque este no menciona a su autor. Pero esto no debe sorprendernos. Teófilo ciertamente sabía quién lo escribió, así que no era necesario que el autor se identificara. Sin embargo, hay varias fuentes de información acerca de la identidad del autor. Por lo menos tres tipos de evidencia confirman el punto de vista tradicional de que Lucas escribió el tercer Evangelio. Primero, comentarios de otras partes del Nuevo Testamento apuntan a su autoría.
El Nuevo Testamento indica que el autor del tercer evangelio estaba con Pablo en los últimos años de su ministerio. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el autor varias veces narra la historia en tercera persona, ellos, y en otras ocasiones en primera persona, nosotros. La última de estas narrativas en primera persona está en Hechos capítulo 27, versículo 1 al capítulo 28, versículo 16, que describe el viaje de Pablo a Roma. Más allá de esto, las epístolas de Pablo indican que Lucas era uno de sus pocos colaboradores durante este tiempo. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, cuando la muerte de Pablo se aproxima, Pablo le dijo a Timoteo, «Solo Lucas está conmigo». Información como esta no prueba que Lucas escribió el tercer evangelio y el libro de los Hechos, pero sí la hace una gran posibilidad. Segundo, antiguos manuscritos del Evangelio de Lucas también apuntan a Lucas como su autor. Uno de los primeros y más confiables manuscritos del Evangelio de Lucas es el papiro número 75. Generalmente se le llama como P75. Este manuscrito tiene una fecha alrededor del año 180 después de Cristo. Contiene más del tercer evangelio que otros manuscritos antiguos y lleva el título Según San Lucas. Muchos manuscritos antiguos también identifican a Lucas como el autor del evangelio, y ningún manuscrito antiguo atribuye esto a alguien más. Tercero, los escritos de la iglesia primitiva también identifican a Lucas como el autor. Documentos importantes de la iglesia primitiva constantemente asignan la autoría del tercer evangelio a Lucas. El fragmento muratoriano, fechado alrededor de los años 170 al 180 después de Cristo, es el documento más antiguo, conocido y listado en los libros del Nuevo Testamento, y fue considerado por la iglesia primitiva para ser canonizado. Este claramente afirma a Lucas como el autor del tercer evangelio. Otro testigo antiguo del Evangelio de Lucas es el llamado prólogo antimarcionita, escrito alrededor de los años 160 al 180 después de Cristo para refutar la herejía de Marción. Introduce el tercer evangelio de esta manera. Lucas era sirio de Antioquía, médico de profesión, discípulo de los apóstoles y luego seguidor de Pablo. Movido por el Espíritu Santo, compuso este evangelio en las regiones de Acaya. Por otra parte, muchos líderes de iglesias del segundo y tercer siglo reconocieron a Lucas como el autor del tercer evangelio. Por ejemplo, la autoría de Lucas fue afirmada por Ireneo, quien vivió alrededor de los años 130 al 202 después de Cristo, por Clemente de Alejandría, quien vivió alrededor de los años 150 al 215 después de Cristo, y por Tertuliano, quien vivió entre los años 155 al 230 después de Cristo. Ahora que hemos afirmado el punto de vista tradicional de que Lucas es el escritor de este evangelio, veamos la historia personal de Lucas. El Nuevo Testamento nos dice por lo menos cuatro cosas acerca de la historia personal de Lucas. Primero, él no fue un apóstol. De hecho, Lucas no parece haber sido un testigo ocular en ninguno de los eventos reportados en su evangelio. Escuchemos estos detalles en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Segundo, Lucas también parece haber sido un gentil convertido al cristianismo. Cuando Pablo les escribió a los colosenses en la prisión, les envió saludos de Lucas, quien estaba con él en ese tiempo. Escuchemos lo que Pablo escribió en el capítulo 4, versículo 14 de Colosenses. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Esto es importante porque en los versículos 10 y 11, Pablo ha dicho que Aristarco, Marcos y Jesús, llamado el Justo, eran los únicos judíos quienes estaban trabajando con él en ese tiempo, por lo que es razonable concluir que Lucas era un gentil. Esto se confirma en Hechos capítulo 1, versículo 19,
en donde Lucas describe el arameo como el lenguaje de ellos. El arameo era el lenguaje de los judíos, pero no el suyo. Tercero, Lucas también parece haber sido bien educado. Muchos de los libros en el Nuevo Testamento están escritos en un griego de estilo bastante común, pero el Evangelio de Lucas muestra más sofisticación en su uso del lenguaje. El hecho de que Lucas era bien educado también se refleja en la identificación que Pablo hace de él como el doctor, en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Aunque la medicina no era una disciplina formal en los días del Nuevo Testamento, como lo es hoy, aún era necesario una persona con habilidades, aptitudes y cierto grado de conocimiento. La cuarta cosa que sabemos acerca de la historia personal de Lucas es que él fue compañero de Pablo en el ministerio por muchos de los episodios reportados en el libro de los Hechos. Como Pablo lo describe en Filemón, versículo 24, Lucas fue su colaborador. De acuerdo a Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, Lucas primero se unió a Pablo en Troas, respondiendo al llamado misionero de ir a Macedonia. A partir de ese entonces, Lucas estuvo frecuentemente con Pablo, excepto por una larga estadía en Filipos, registrada en Hechos capítulo 16, versículo 40, al capítulo 20, versículo 5. La fidelidad de Lucas fue particularmente demostrada en Hechos capítulo 27, versículo 1, donde se une al peligroso viaje de Pablo a Roma. Ahora que hemos explorado la autoría del tercer evangelio, veamos la identidad de la audiencia original de Lucas. Exploraremos la audiencia original de Lucas en dos formas. Primero, observaremos la dedicación explícita del libro a Teófilo. Y segundo, consideraremos la posibilidad de que el libro también fue dirigido a una audiencia más amplia. Comencemos con Teófilo como el primer lector de Lucas. El prefacio de Lucas implica que Teófilo era su patrocinador, el que comisionó y apoyó financieramente su escrito. En Lucas capítulo 1, versículo 3, Lucas dirige su trabajo al excelentísimo Teófilo, o Cratiste Teófilo. El término Cratiste era una expresión de alto honor. De hecho, solo es usada para describir a otras dos personas en todo el Nuevo Testamento, a los gobernadores romanos Félix y Festos. Si Teófilo no tenía un rango oficial romano alto, seguramente era una persona de prestigio y de importancia. Pero la relación entre Lucas y Teófilo era más compleja que un simple patrocinio. En cierto sentido, Teófilo era también un estudiante de Lucas. En Lucas capítulo 1, versículos 3 y 4, leemos estas palabras. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo ya sabía acerca de Jesús, pero Lucas escribió este completo y ordenado relato de la vida de Jesús para darle a Teófilo confianza en lo que le había enseñado. Habiendo visto que Lucas explícitamente citó a Teófilo como su primer lector, también es útil pensar que Lucas escribe a una audiencia más amplia. Hay muchas razones para pensar que Lucas escribió a una audiencia más amplia, y no solo a Teófilo. Por un lado, los primeros cristianos acostumbraban compartir cartas y otros escritos entre ellos. Como un ejemplo, escuchemos lo que Pablo escribió en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Dado que los primeros cristianos tendían a compartir sus escritos, parece razonable asumir que Teófilo habría estado dispuesto a compartir los libros de Lucas. Más allá de esto, el alto carácter literario del Evangelio hace que sea casi seguro que Lucas también tuvo una audiencia más amplia en mente. El estilo no es simplemente la de una nota privada para una sola persona. La investigación histórica extensiva a la que Lucas hace referencia en Lucas capítulo 1, versículo 3, también implica una audiencia más extensa. Y más allá de esto, la gran extensión del Evangelio y del libro de los Hechos
sugiere que Lucas estaba produciendo un importante trabajo dirigido a una audiencia mayor. Pero ¿quiénes eran esta audiencia mayor? Lo más probable es que Lucas escribió principalmente para los cristianos gentiles. Por ejemplo, su estilo de griego es el de los gentiles, y su énfasis en el ofrecimiento universal del Evangelio del Reino de Dios destacó que la salvación era para todas las naciones. Por supuesto, el Evangelio de Lucas habría sido valioso para los judíos cristianos también, pero no estaba dirigido hacia ellos como lo estaba el Evangelio de Mateo. In a general sense, God always intends the whole Bible to be read and understood by all his people throughout history. En sentido general, Dios siempre ha querido que la Biblia sea leída y entendida por su pueblo a través de la historia. Es importante reconocer que cuando el Espíritu Santo inspiró a ciertos autores para escribir libros particulares, obró a través de sus personalidades e intereses. Primero, Lucas diseñó su evangelio según las necesidades de Teófilo y de otros cristianos gentiles del primer siglo. En cambio, las audiencias modernas escuchan lo que Lucas les escribió a ellos. Pero si mantenemos a Lucas y a su audiencia original en mente mientras leemos su Evangelio, estaremos mejor preparados para entender lo que escribió y aplicarlo a nuestras vidas. Conociendo quiénes son el autor y la audiencia del Evangelio, estamos listos para examinar su ocasión o circunstancias de su escritura. Exploraremos la ocasión del Evangelio de Lucas en dos sentidos. Primero, consideraremos su fecha de composición. Y segundo, observaremos el propósito de Lucas al escribir. Comencemos con la fecha del Evangelio de Lucas. Por lo menos dos factores apuntan a una fecha entre los años 65 y 67 después de Cristo. Primero, las comparaciones entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos han dirigido a la mayoría de los académicos del Nuevo Testamento a estar de acuerdo en que Lucas usó el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes de investigación. En nuestra lección anterior sobre Marcos, concluimos de que la fecha más probable para Marcos era el año 64 después de Cristo. Si Lucas usó a Marcos como fuente, entonces la fecha probable para su Evangelio debería ser en algún momento después de esta, probablemente alrededor del año 65 después de Cristo. Segundo, el libro de los Hechos apunta sin duda a una fecha no posterior al año 69 después de Cristo, y probablemente no más tarde del año 67 después de Cristo. Hechos no registró eventos importantes, como el martirio de Pablo, que tuvo lugar alrededor del año 65 después de Cristo, la persecución nerónica que terminó en el año 68 después de Cristo, o la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Estas importantes omisiones sugieren que Lucas escribió Hechos antes de que estos eventos tuvieran lugar, o por lo menos antes de que él se diera cuenta de ellos. De acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Lucas fue terminado incluso antes de que él escribiera el libro de los Hechos. Por lo tanto, parece más probable que Lucas completó su Evangelio por el año 67 después de Cristo, y es casi seguro que lo terminó antes del año 69 después de Cristo, antes de la caída de Jerusalén. Ahora que hemos considerado la fecha de cuando Lucas escribió, vayamos a su propósito. En Lucas capítulo 1, versículos 3 y 4, Lucas da la siguiente razón para investigar y escribir este evangelio. Me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas escribió para Teófilo y para los cristianos gentiles como él, con el fin de fortalecer su fe en el Mesías judío, Jesús. Cuando Lucas estaba escribiendo, los cristianos gentiles como Teófilo enfrentaron retos importantes para su fe. Estos retos vinieron de por lo menos dos fuentes. Primero, la persecución de Nerón de los cristianos en Roma creó un temor generalizado de que la persecución podría extenderse a través del imperio. Y este temor causó que algunas personas dudaran la proclamación cristiana de que Jesús había traído el reino de Dios. Segundo, los cristianos estaban discutiendo sobre el estado de los gentiles convertidos a la iglesia mayormente judía. Y este prejuicio y división levantó dudas acerca de la proclamación de que Jesús ofreció salvación a todas las familias de la raza humana. En respuesta a estos retos y dudas, Lucas escribió para asegurar a los creyentes gentiles que ellos habían hecho la elección correcta siguiendo a Jesús. Jesús realmente había inaugurado el reino de Dios.
y los cristianos judíos realmente eran miembros de la familia de Dios. Si ellos se mantenían fieles a Jesús, podían estar confiados de que recibirían todas las bendiciones de la salvación. Ahora que hemos visto el trasfondo del Evangelio de Lucas, vayamos a nuestro segundo tema, su estructura y contenido. You'll recall from earlier lessons in this series that on a large scale, all four gospels. Recordemos que en las lecciones anteriores de esta serie, los cuatro evangelios tratan cronológicamente la vida de Jesús. Organizan sus historias de Jesús conforme a diferentes principios. Por ejemplo, Mateo y Marcos a veces arreglan su material de acuerdo a ciertos temas. En comparación, Lucas arregló gran parte de su evangelio conforme a la geografía. Para nuestros propósitos en esta lección, dividiremos el Evangelio de Lucas en seis secciones. Un corto prefacio en el capítulo 1, versículos 1 al 4, seguido de cinco grupos principales de relatos. La primera división principal del Evangelio describe los comienzos de Jesús y se enfoca en la región de Judea y el río Jordán. Esta sección abarca del capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 4, versículo 13. La segunda división principal es la narración del ministerio de Jesús en Galilea, que se extiende desde el capítulo 4, versículo 14, al capítulo 9, versículo 50. La tercera división principal reporta el viaje de Jesús a Jerusalén, en el capítulo 9, versículo 51, al capítulo 19, versículo 27. La cuarta división principal es la narración del ministerio de Jesús en y cerca de Jerusalén, en el capítulo 19, versículo 28, al capítulo 21, versículo 38. Finalmente, la quinta y última división principal del Evangelio de Lucas es la narración de la crucifixión y resurrección de Jesús fuera de Jerusalén, encontrada en el capítulo 22, versículo 1, al capítulo 24, versículo 53. Puesto que ya hemos visto el prefacio de Lucas, enfocaremos nuestra atención en las cinco divisiones principales de su narración, comenzando con los comienzos de Jesús, en Lucas capítulo 1, versículo 5 al capítulo 4, versículo 13. El relato de Lucas sobre los comienzos de Jesús inicia un poco antes del nacimiento de Jesús y se extiende por toda su vida hasta antes de su ministerio público. La preocupación principal de Lucas en estos capítulos fue mostrar que Jesús fue tanto hijo de Dios como hijo de David, haciéndolo totalmente divino y totalmente humano. Más aún, como el hijo de David, Jesús era también el Mesías o el Cristo, el que proveería salvación al mundo trayendo el reino de Dios a la tierra. A través de esta narración, Lucas regularmente se refiere a las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, para mostrar que Dios estaba cumpliendo estas promesas a través de Jesús. Y por lo tanto, la única manera de ser fiel a Dios y heredar las bendiciones de su reino era recibir a Jesús como Rey y Salvador. Estos capítulos pueden ser divididos en cuatro secciones principales. Anuncios de los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús. Sus correspondientes nacimientos e infancias. La identificación que hace Juan de Jesús. Y tres confirmaciones de Jesús como el Hijo de Dios. Comencemos con los anuncios de los nacimientos en Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 56. Es significativo que Lucas abrió su evangelio con la aparición del ángel Gabriel. Cientos de años antes, en Daniel capítulo 9, se declaró que Gabriel había anunciado que el exilio de Israel iba a durar por cientos de años. Mientras ellos se mantuvieron bajo el juicio de Dios, Israel estaría en cautiverio. Pero en el evangelio de Lucas, Gabriel anunció que el periodo de juicio estaba a punto de terminar. En Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25, Gabriel predijo el nacimiento de Juan el Bautista, visitó al sacerdote Zacarías en Judea y le dijo que Elizabeth, su esposa estéril, tendría milagrosamente un hijo. Ellos llamarían a ese niño Juan. Él sería lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento y serviría en el espíritu del gran profeta Elías para preparar el camino para la salvación de Dios. Al principio, Zacarías dudó del mensaje de Gabriel, por lo que quedó mudo hasta que su hijo nació. Lucas compara el anuncio del nacimiento de Juan con el anuncio más grande hecho por Gabriel, el anuncio del nacimiento de Jesús, en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Gabriel le dijo a María que Dios milagrosamente engendraría un hijo en su vientre,
siendo Dios mismo el Padre del niño. El Hijo de Dios iba a ser nombrado Jesús, que significa Salvador. Por otra parte, él heredaría el trono de su antecesor David, lo que significa que él sería el Mesías, el gran Hijo de David, quien traería la salvación del eterno reino de Dios a la tierra. Como María y Elizabeth eran primas, María visitó a su prima Elizabeth en Judea para decirle que estaba embarazada del Hijo de Dios. Leemos acerca de esta visita en Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56. Cuando María saludó a Elizabeth, Juan saltó de gozo en el vientre de su madre, y Elizabeth inmediatamente fue llena del Espíritu, por lo que entendió el significado de la reacción de su bebé. Elizabeth bendijo a María, llamando al hijo de María su Señor. Y en respuesta, María cantó su famosa alabanza, generalmente llamada el Magnificat, en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55, expresando su gran regocijo por la salvación que vendría a través de su hijo. Siguiendo los anuncios de los nacimientos, Lucas comparó los nacimientos e infancias de Juan y Jesús en Lucas capítulo 1, versículo 57, al capítulo 2, versículo 52. El relato de Lucas del nacimiento e infancia de Juan se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Juan nació de sus padres ancianos, y cuando ellos lo presentaron en el templo al octavo día para la circuncisión, la voz de su padre regresó. En ese momento, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó que su hijo prepararía el camino del Mesías, el gran hijo de David. Escuchemos cómo Zacarías describió el rol del Mesías en Lucas capítulo 1, versículos 69 al 76. Dios nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, para acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. En el Antiguo Testamento, Dios pactó promesas de salvación a Abraham y a David, y Zacarías profetizó que Dios las estaba cumpliendo, y que su hijo Juan sería el profeta que prepararía el camino. A continuación, en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 52, Lucas registró el nacimiento e infancia de Jesús. Hay varios paralelismos entre este relato y su narración previa del nacimiento de Juan. Pero el registro de Lucas del nacimiento de Jesús y su infancia es mucho más largo y más elaborado. Comienza con el nacimiento de Jesús en la ciudad de David, el pueblo judío de Belén, que es registrado en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. El nacimiento de Jesús fue muy humilde. Él nació en un establo y fue puesto en un pesebre, pero el anuncio angelical que proclamó su nacimiento a los pastores cercanos fue majestuoso. Escuchemos lo que el ángel dijo a los pastores en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel proclamó las buenas nuevas, o el Evangelio, de que el Rey Mesiánico salvaría al pueblo de Dios, del juicio de Dios. A este mensajero mesiánico se le unió un ejército celestial de ángeles que cantaban alabanzas a Dios por el nacimiento de Jesús. Lucas dejó claro que a pesar del humilde nacimiento de Jesús, el Hijo de María en realidad era el Rey y Mesías escogido por Dios. Después, Lucas escribió la presentación y circuncisión de Jesús en el templo en Jerusalén, en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 40. En el templo, el Espíritu Santo llenó y movió a Simeón y a la santa profetisa Ana para anunciar que Jesús era el Mesías que traería salvación al mundo. Escuchemos la alabanza de Simeón a Dios, en Lucas capítulo 2, versículos 30 al 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este fue el cumplimiento de Isaías capítulo 49, versículo 6, donde Dios habló estas palabras. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob,
y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. A través de Simeón, Dios reveló que Jesús era el Mesías que traería salvación y gloria para Israel. Y más que eso, incluso Él extendería el Evangelio del Reino de Dios a las naciones gentiles, para que también ellos sean salvos. Finalmente, Lucas retomó el tema de la filiación de Jesús con una breve historia de Jesús en el templo en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Cuando Jesús tenía 12 años, acompañó a sus padres a la Pascua en Jerusalén, pero se separó de ellos cuando regresaban a casa. Sus padres lo encontraron varios días después en los atrios del templo, hablando con los maestros. Todos en el templo estaban asombrados con el conocimiento y la comprensión de Jesús. Cuando María confrontó a Jesús, su respuesta reveló lo especial que era. Escuchemos lo que Jesús le dijo a María en Lucas capítulo 2, versículo 49. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El templo era la casa de su padre porque Jesús era el Hijo de Dios. Siguiendo los nacimientos e infancias de Juan y Jesús, Lucas reportó la identificación que hace Juan de Jesús en Lucas capítulo 3, versículos 1 al 20. En esta narración, Juan preparó el camino hacia la salvación de Dios mediante la identificación formal de Jesús como el Mesías. En su ministerio de predicación en la región del río Jordán, Juan proclamó la llegada del reino de Dios, exhortando a la gente al arrepentimiento de sus pecados y a bautizarse a aquellos que se arrepientan. Pero cuando Jesús vino a él para ser bautizado, Juan lo identificó como el Mesías y plenamente declaró que él no era digno de desatar las sandalias del Mesías. Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, como fue profetizado en pasajes del Antiguo Testamento, como en Isaías capítulo 44, versículo 3, y Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Y esto significó que la era final de la historia había llegado, el tiempo cuando la salvación de Dios sería completamente realizada. Ahora que hemos considerado cómo Juan identifica a Jesús, vayamos a la cuarta y final sección de esta narración, la confirmación de Jesús como el Hijo de Dios en Lucas capítulo 3, versículos 21 al capítulo 4, versículo 13. Lucas provee tres diferentes confirmaciones de Jesús como el Hijo de Dios. Comencemos con una confirmación divina en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Escuchemos la descripción del bautismo de Jesús en Lucas capítulo 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el bautismo de Jesús, Dios mismo confirmó públicamente que Jesús era su Hijo a través de la aparición visible del Espíritu y su voz desde el cielo. A continuación, Lucas provee una confirmación genealógica de que Jesús era el Hijo de Dios en Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Al igual que Mateo, Lucas trazó la genealogía de Jesús a través de la línea directa de David y Abraham. Pero a diferencia de Mateo, Lucas extendió su registro para incluir la línea directa de la humanidad hasta llegar a Adán. Para entender el significado de esta genealogía, escuchemos la forma en que termina Lucas capítulo 3, versículo 38. Hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas llamó a Adán hijo de Dios, el mismo título dado a Jesús en estos capítulos. De esta manera, Lucas señala algo que otras partes del Nuevo Testamento enseñan plenamente. Como el Hijo de Dios, Jesús estaba destinado a cumplir el propósito del primer Hijo de Dios, Adán. O como el apóstol Pablo señaló en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, Jesús era el postrer Adán. Adán fue el rey siervo de Dios en la tierra, quien se suponía haría la voluntad de Dios, pero fracasó rotundamente. Jesús es el gran Hijo de Dios quien tuvo éxito cuando Adán había fracasado, extendiendo así la salvación a cada nación en la tierra.
La última confirmación de Jesús como el Hijo de Dios fue una confirmación personal de Jesús mismo en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Este es el relato de la tentación de Jesús en el desierto. Como Lucas señaló en Lucas capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo llenó a Jesús y lo guió al desierto, donde él fue tentado por Satanás. El demonio tentó a Jesús para cambiar las piedras en pan, para recibir autoridad sobre las naciones del diablo y para arrojarse de la parte superior del templo. El diablo comenzó dos de esas tentaciones con las burlonas palabras: ¿Si eres hijo de Dios? En respuesta, Jesús rechazó firmemente las tres tentaciones de Satanás e incluso citó pasajes del Antiguo Testamento que describían lo que un fiel hijo de Dios debe hacer. Debido a que esto sigue a la genealogía de Jesús que termina con Adán como el Hijo de Dios, el relato de Lucas de la tentación de Jesús debe ser vista en contraste con el relato de la tentación de Adán en Génesis capítulo 3. En esa historia, el demonio tentó a Adán en el jardín del Edén. Cuando Adán pecó, Dios maldijo a la creación y echó a toda la humanidad al desierto. En contraste, Jesús resistió la tentación en el desierto, y esto confirmó que él realmente era el fiel Hijo de Dios quien traería al pueblo fiel de Dios de regreso al paraíso. Después de los comienzos de Jesús en Judea y la región del Jordán, la siguiente sección principal que el Evangelio de Lucas reporta es el ministerio de Jesús en Galilea. Esta sección se extiende desde el capítulo 4, versículo 14, al capítulo 9, versículo 50. Lucas reportó muchos ejemplos del poder milagroso de Jesús y de la predicación del Evangelio a fin de probar que Jesús era el Salvador ungido por el Espíritu que había sido prometido en el Antiguo Testamento. La narración de Lucas describiendo el ministerio de Jesús en Galilea puede ser dividido en cinco partes. Primero, el sermón de Jesús en Nazaret. Segundo, sus enseñanzas y milagros. Tercero, la distinción entre los roles de Jesús y Juan el Bautista. Cuarto, enseñanzas y milagros adicionales de Jesús. Y quinto, la preparación de los 12 apóstoles de Jesús para el ministerio. Observaremos cada una de estas secciones, comenzando con el primero, el sermón de Jesús en Nazaret, en Lucas capítulo 4, versículos 14 al 30. Los tres evangelios sinópticos enfatizan los poderosos milagros de Jesús y la proclamación del Evangelio durante su ministerio en Galilea. La presentación de Lucas es distinta porque introduce esta etapa del ministerio de Jesús con el primer sermón del Señor, en su pueblo natal, Nazaret. Lucas reportó que Jesús estaba en la sinagoga en el día de reposo y que le dieron un rollo de Isaías. Así que Jesús leyó Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Y entonces, él hizo una proclamación sorprendente. Escuchemos lo que Jesús leyó y dijo en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaiah had prophesied that the coming of the kingdom of God would result in salvation for all God's faithful. Isaías profetizó que la venida del reino de Dios resultaría en la salvación de todo su pueblo fiel. Jesús proclamó que ese día había llegado. Esta cita expresa el modelo básico de Lucas para interpretar el ministerio entero de Jesús. Él era el Mesías o el Cristo, el Salvador profetizado en el Antiguo Testamento, que manifestaría el reino de Dios en la tierra, trayendo salvación a su pueblo. Después de relatar el sermón de Jesús en Nazaret, Lucas reportó varios ejemplos de las poderosas enseñanzas y milagros de Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 31, al capítulo 7, versículo 17. En esta sección, Lucas demostró que Jesús realmente era el Mesías porque él estaba cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Jesús liberó a un hombre de un espíritu inmundo en Lucas capítulo 4, versículos 31 al 36.
Él realizó la sanación de muchas personas en el capítulo 4, versículos 38 al 42, y llamó a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Y encontramos un patrón similar en los versículos que siguen, donde sana a un leproso, en el capítulo 5, versículos 12 al 15, y en el que sana a un paralítico, en el capítulo 5, versículos 17 al 26, seguidos por el llamado de Leví o Mateo a ser su discípulo, en el capítulo 5, versículos 27 al 32. El mismo tipo de patrón se repite en los siguientes versículos también, pero en lugar de sanidades, Lucas registró enseñanzas de Jesús. En el capítulo 5, versículos 33 al 39, Jesús enseñó que su presencia física debería terminar el ayuno y traer regocijo. En el capítulo 6, versículos 1 al 11, Jesús enseñó sobre el día de reposo, que es para sanar y salvar vidas. Y en el capítulo 6, versículos 12 al 16, Él seleccionó a 12 de sus muchos discípulos para convertirse en sus apóstoles especiales, a quienes les fue asignada la tarea de establecer un nuevo orden para Israel. A través de estos milagros y enseñanzas, Jesús demostró que Él realmente era el Mesías profetizado por Isaías, porque Él trajo el favor del Señor en forma de sanidad y libertad de opresión. Enseguida, Lucas registró un sermón muy largo que Jesús pronunció en Lucas capítulo 6, versículos 17 al 49. Este sermón es generalmente llamado el Sermón de la Llanura de Jesús, y este tiene muchas similitudes con su Sermón del Monte en Mateo capítulos 5 al 7. En el Sermón de la Llanura, Jesús enfatizó el mismo gran cambio que Isaías había profetizado. Los pobres serán bendecidos, los hambrientos serán saciados, los que lloran reirán. Dios bendecirá a los indefensos. Las buenas nuevas fueron un paso más allá. Jesús llamó a los que han sido bendecidos a seguirlo y a vivir según los estándares y valores del reino de Dios, que son muy diferentes a los estándares terrenales. Por ejemplo, los llamó a amar a los extraños e incluso a sus enemigos, en contraste a los valores del mundo que nos dicen que debemos ser cautelosos con los extraños y que odiemos a nuestros enemigos. El mensaje del reino no es solo de bendición, sino también una responsabilidad ética. Después del Sermón del Monte, Lucas concluyó esta sección con más evidencias de que Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Jesús sana al sirviente del centurión en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Y en el capítulo 7, versículos 11 al 16, Él resucita al hijo muerto de la viuda de Naín. El siguiente relato de Lucas sobre el ministerio de Jesús en Galilea es un grupo de historias que giran alrededor de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 7, versículos 18 al 50.